Pala. Congrats on the win. That must be another real confidence booster for you. Nasty is a difficult opponent. Yeah, I'm really happy. I knew it was a tough match. She's been playing very well. She's been winning top players, so I knew it was a tough one. So yeah, really happy how I managed everything and how I played today. Okay, got a question in English. Can I ask you about the court conditions? What do you think? I know Stefanos played on it yesterday. Curious whether you guys talked about it and what you thought of the experience. Yeah, I played the day before also there. I mean, my two matches I played there. It's very noisy, very loud. It's a little bit tough to concentrate there. Especially also the court is pretty fast. But I'm feeling well there, so I'm not going to complain. So, but I know it's pretty loud and it's not very comfortable for the players to play there. Would you have a problem if tennis had more atmospheres like that? Or how would you feel about that in terms of innovating? Yeah, in my opinion, I don't really like it because there's a lot of noise, as I said. And I mean, my opponents the first round and the second, and now complained also. So it's not very comfortable. And even for like, I cannot listen to my team either if they want to say something or if I want to like talk to them. And even during the points, it's quite noisy. So I don't know if it's going to work in the future. Anything else, Matt? How do you feel? Did you expect to be playing this well this early in the season? No, not really. Honestly, I lost in Adelaide, and I felt pretty well. But the thing is that my body was a little bit rusty. But talking about tennis, I felt pretty well in that match. But I didn't expect playing this well, maybe this early after 7 months break. But I'm pretty happy. Let's see how my body, as I always say, reacts tomorrow. But I'm feeling pretty well, so I'm happy with that. And do you have any explanations as to why you're playing so well so quickly if you didn't expect it? Maybe my talent. I don't know. No, but I think mentally I'm working very hard and I'm doing a hard work there because it's not, as I said in the first press conference, it's not easy for me to see me to accept where I am right now, my ranking. I'm pretty proud, you know, so I want to get on top as fast as possible, and I'm working very hard. I work very hard in the preseason as well. So I think in this case, it's what my body, how my body reacts. I hope my back, it's okay for the next months, and I think my level will talk. Okay, do you have a question in English or Spanish? Okay, we'll switch to Spanish. Who'd like the first question? Por encima de lo que puedas hacer aquí, en un cuadro que es bastante difícil, ¿te ilusiona mucho la manera en la que estás ganando estos partidos aquí o prefieres todavía ser prudente? Siempre soy prudente. Me estoy sintiendo bien, estoy jugando bastante agresivo, como también en parte me da un poco de respeto en mi físico, pues quizá voy un poco más a por el punto. También es algo que he trabajado mucho con mi equipo. Entonces creo que está dando pues el resultado de momento. También estoy jugando con jugadoras muy agresivas y que al final pues tengo que ser yo también agresivo, si no te acaban comiendo. Y me estoy sintiendo bien, estoy sacando muy bien y de momento contenta como estoy jugando tan pronto después de la lesión. Días sin ganar, ganas dos partidos, solo 9 juegos entregados. No sé si soñabas con algo así o si es el regreso prácticamente soñado incluso para ti. Me estoy sintiendo bien, es lo de siempre, cuando gano dos partidos buenos ahora parece que wow, pero también igual pierdo dentro de 2 días y va a ser qué desastre. Entonces, paso a paso, he jugado muy buenos partidos, estos dos buenos partidos. Lo que quiero es jugar los máximos partidos posibles. Voy a jugar con jugadoras que al final son de un nivel muy alto. La de hoy considero que era una jugadora que venía jugando muy bien y era muy peligrosa.
Partido a partido intento disfrutarlo. Vengo de 7 meses estando en un sofá y viéndolo desde la tele, entonces para mí estar aquí ya es un premio. ¿Qué era lo más duro de verlo desde el sofá y de verlo desde la tele? Que es, no sé qué sentimientos tenías ahí. Y luego, ¿cómo estás de la espalda? Porque te leí que dijiste en algún momento que era una lesión un poco crónica. No sé si te la tienes que revisar cada cierto tiempo, si después del primer partido notaste algo. Lo primero, me costaba verlo desde la tele y también ver que mi ranking iba cayendo y que otras jugadoras iban ganando y al final jugadoras que he estado ahí jugando contra ellas, es difícil de asimilar o de aceptar en mi caso, cómo es mi carácter, ¿no? Y luego la lesión, sí, es un poco, hay que ir con cuidado. O sea, cada día antes del partido me trato 1 o 2 horas. Ahora tengo que tratarme 1 o 3 horas también. Voy haciendo ecografías para controlarlo. Entonces es una lesión delicada. Después del primer partido lo sentí muy poco, entonces es positivo. Y hay que ir muy, muy poco a poco y con mucho cuidado. Paula, de estos 7 meses de inactividad, no sé si te ha dado tiempo para pensar en alguna estrategia, digo, a nivel mental, no tenístico, si has mejorado, si te ha dado tiempo para pensar en voy a perdonarme más los errores y te ves ahora un poquito más en ese sentido. Lo estoy intentando, o sea, soy una jugadora muy emocional, que me cuesta aceptar el fallo y quizá pues estos 2 partidos lo he intentado un poco más, aceptarlo un poco más, quejarme un poco más, expresarme un poco menos en la parte negativa y creo que es algo que es un objetivo mío personal y que quiero mejorar y lo estoy intentando. De momento me está saliendo bien, vamos a seguir así. Paula, ¿qué nos puedes decir de Anisimova? No sé si has seguido un poco su historia personal. Bueno, el año pasado creo que ganó 3 o 4 partidos, pero parece que también ha vuelto fuerte. Bueno, es una jugadora que justamente con su historia empatizo un poco. He pasado parecido a ella. Mucho respeto por haber hablado de ello y por haber parado, porque al final la salud mental es lo más importante. Es una jugadora muy, muy talentosa, muy peligrosa y que al final ha sido top 20, ha hecho semifinales de un Grand Slam, ha ganado a muchas jugadoras top 10. Para mí es una jugadora que tiene ese nivel y que va a estar ahí pronto y como digo, es muy peligrosa, muy alegre, juega muy agresivo y cuando tiene el día, pues puede ganar a cualquiera. Paula, ¿has hecho técnicas de visualización ahora que estuviste enferma, de visualizarte tratando de estar mejor? ¿De la enfermedad o de tratando de estar mejor como tenista? Estar mejor físicamente y mentalmente. Siempre intento hacer visualizarme positivamente y viéndome mejor y eso es un trabajo que al final no he podido estar jugando, pues intento trabajar en eso y creo que es muy importante, a día de hoy también lo hago y creo que eso me ayuda obviamente. No sé, Paula, si viniendo de un ranking tan bajo y habiendo estado en un ranking tan alto, ¿se hace algún plan de en los primeros 2 meses quiero tener más o menos estos puntos o quiero llegar más o menos a estas rondas o de verdad cumples lo de casi partido a partido y no hacer ningún cálculo de marzo quiero estar, para la gira de tierra quiero estar? O... No, de ranking no me he hecho ningún, o sea, ni lo estoy mirando porque sé que me puede doler dónde estoy, no quiero ni saberlo, así que no me lo digáis. Pero sí que me he hecho un objetivo, cómo quiero estar físicamente y tenísticamente y obviamente ahora quizá no me puedo exigir mucho, pero sí que quiero 2 o 3 meses de estar muy en forma y poder optar a ganar cualquier torneo. Gracias, thank you.